Aquí comienza Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Bienvenidos. Iniciamos Escala con una excelente noticia. El Gobierno Nacional y el Distrito Capital garantizaron el arranque del programa de vivienda gratis en Bogotá, que permitirá construir hasta 6.452 casas 100% subsidiadas para los hogares más pobres de la ciudad. El ministro Germán Vargas Lleras y el alcalde Gustavo Petro formalizaron el inicio del programa, que contempla para solo Bogotá una inversión que supera los 256 mil millones de pesos. Así, con la protocolización de un convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capital, se garantizó oficialmente la construcción del programa de viviendas gratis en Bogotá. Representarán inversiones y compromisos del Gobierno Nacional por valor de 256 mil millones de pesos. Hoy mismo se abre la convocatoria pública para los lotes que ya fueron habilitados y mi invitación a las firmas constructoras a que nos presenten en las próximas semanas sus propuestas. 2.664 viviendas de las 6.452 que podrían construirse en la capital del país serán desarrolladas directamente por el distrito en lotes públicos a través de instituciones como la Caja de Vivienda Popular. Pues una sociedad sin la cual no podríamos salir de una época de varios años en donde los subsidios sin tierra realmente se convertía era en cartas, papel, sin vivienda. De los 8 lotes presentados inicialmente por el distrito, a la fecha se encuentran viabilizados por Findeter los predios Plaza de la Hoja, San Victorino, Puente Aranda, El Pulpo, en los cuales serán construidas 836 viviendas gratuitas. En el lote denominado Plaza de la Hoja y en el lote de San Victorino, la convocatoria que hace la alcaldía para diseños estará bajo su responsabilidad, lo mismo que la selección de la firma constructora. Aún están pendientes de completar información los predios Las Margaritas, Villa Karen, Restrepo 704 y Usme 2 y Diprón, con lo cual 3.345 unidades quedan pendientes por viabilizar. También con el compromiso que se suscribe hoy de que todas las viviendas se entreguen a más tardar el 31 de octubre del próximo año. Vargas Lleras anunció también que dentro del esquema de oferta privada se presentó la firma Ingenal, la cual construirá 350 viviendas que demandan una inversión del Gobierno Nacional que supera los 13 mil millones de pesos. Déjenme entonces señalar la satisfacción nuestra de que la ciudad de Bogotá haya acogido con interés el programa. De esta manera, Bogotá definitivamente no se quedará por fuera del programa de las 100 mil viviendas gratis, que se convirtió en la propuesta bandera del Gobierno Nacional. Y continuando con el tema de las casas gratis, esta semana el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, completó su cuarto ciclo de recorridos por el país, poniendo las primeras piedras para el desarrollo de más proyectos residenciales. El jueves visitó los municipios de Fundación, en el departamento de Magdalena, y Villanueva y Río Hacha, en La Guajira, en donde le dio el banderazo inicial a la construcción de 1.500 casas 100% subsidiadas. Como siempre, el ministro insistió en que su lema es: haciendo casas, cambiamos vidas. Están haciendo una casa y con ella la ilusión. Hasta el municipio de Fundación llegó Vargas Lleras para dar el banderazo inicial de dos proyectos habitacionales en los cuales serán construidas 950 viviendas gratis. Una casa
Este proyecto va a ser para la gente más pobre que nunca ha tenido casa, que ha sido objeto de desplazamiento, víctimas de este conflicto, que tenían un subsidio asignado en el pasado y nunca lo pudieron concretar en una vivienda, que participaron de convocatorias en años anteriores, nosotros tenemos el registro, y nunca les dieron subsidio. Y vamos a meter a la gente del programa Unidos, de más bajos ingresos. En la urbanización Chaday se harán 600 viviendas y en el proyecto Los Rosales se proyectan 350 soluciones. Los constructores ponen su plata, construyen sus casas, suscriben sus créditos con el banco. Y cuando las terminen, les pagamos. En el municipio de Villanueva, primera estación de Vargas Lleras en La Guajira, se construirán 354 viviendas en la urbanización Román Gómez Ovalle, las cuales empezarán a entregar en noviembre de 2013. En ellas se hará una inversión de 14 mil millones de pesos. Para la región Caribe, que los involucra a ustedes, Gases del Caribe, Gas Natural, ha ofrecido la hornilla y los elementos de cocción. Y le diría a la firma que si desde ahora me disponen y me ubican las áreas de sesión, con Coldeportes vamos a poder también adelantar un proyecto en materia de parques recreativos y de instalaciones deportivas. Y después de esta maratónica jornada, el ministro Vargas Lleras llegó a Riohacha. En Riohacha hasta la fecha tenemos dos proyectos. El primero es un proyecto pequeño de 196 viviendas. En este lote, Los Deseos va a estar a cargo de la constructora Ávila. ¿Dónde está el constructor? Me dicen que usted es guajiro. Guacha, véngame. Le recibo en mayo un primer paquete de las casas. Me complace mucho. Y el viernes Vargas Lleras se desplazó hasta Ibagué para firmar un importante convenio que establece que la administración municipal construirá 1.100 viviendas que luego serán compradas por el gobierno nacional en el marco del programa de las casas gratis. Ese mismo día también fue a Chaparral y a Espinal en el Tolima, lo mismo que a Florencia Caquetá para poner la primera piedra de tres importantes proyectos de vivienda subsidiada. Vamos a hacer 1.010 viviendas en Florencia. El compromiso del constructor es entregarnos ya la primera etapa antes de que termine el mes de mayo. Mañana tiene que iniciar las obras porque su dinero ya está depositado en el Banco de Bogotá. ¿Ah? ¿Cómo se la van a tumbar? No, porque yo la pongo en el Banco de Bogotá, pero no autorizo que le den un peso hasta que me terminen las casas. Hasta hace pocas semanas Ibagué no tenía lote público, no tenía lote privado y nos íbamos a quedar sin casas en Ibagué. Gracias al convenio que hoy firmamos, de una firma de tanta trayectoria y solidez como Colpatria, vamos a garantizar que 1.000 familias de Ibagué el año entrante reciban su vivienda gratis. ¿Cuándo iba a Chaparral a soñar con tener un proyecto de vivienda gratis para la gente más necesitada por un valor tan importante de recursos? En mi familia viven muy orgullosos de que mi bisabuelo era chaparraluno, el doctor Enrique Vargas Iriarte, y uno guarda afecto por la tierra de sus antepasados. Las viviendas que aquí se van a construir tienen 49 metros, es
por encima del promedio nacional. Van a tener 5 metros más para desarrollos progresivos que las familias le puedan hacer. Estamos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Damos paso a unos mensajes de interés y al regresar trataremos temas relacionados con agua potable y saneamiento básico. Estamos construyendo 100.000 casas. Están haciendo una casa. Y con ella la ilusión. La dignidad ya tiene agua. Y la familia calor. Vamos a cambiarle la vida a 500.000 colombianos. Están haciendo una casa. Y con ella el amor. Construyendo casas. Generamos empleo. Porque con un techo la vida cambia. Y con las paredes el corazón. Haciendo casas para la gente. Cambiamos vidas. Para la vida. Y el corazón. Haciendo casas cambiamos vidas. Gobierno de Colombia. Está cumpliendo. Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos. Pasamos la página para hablar ahora de agua potable y saneamiento básico. La empresa Aguas de Manizales también podrá viabilizar proyectos de acueducto y alcantarillado en el país, pues ya recibió de manos del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, la certificación que la avala como calificada para ese propósito. Esta certificación se suma a las expedidas por el ministerio a Aguas de Cartagena y a Empopasto. Entregarle la certificación a Aguas de Manizales, que lo habilita a partir de la fecha para evaluar los proyectos que en materia de acueductos, de alcantarillados, de plantas de tratamiento hayan de adelantarse en el futuro. Con la certificación entregada por parte del Ministerio de Vivienda, Aguas de Manizales se convirtió en la tercera empresa de servicios públicos del país avalada para evaluar proyectos de agua y saneamiento básico en las regiones. Es un reconocimiento a la capacidad y a la calidad de los profesionales de la empresa y de la forma en que ustedes vienen cumpliendo con el objeto de la misma. Es un voto de confianza que dice que somos una empresa que sabe hacer proyectos y que por ende entiende los proyectos y puede viabilizar los mismos. La entrega de estas certificaciones hace parte de la descentralización del mecanismo de ventanilla única y del plan de choque trazado por Vargas Lleras al llegar al Ministerio de Vivienda para agilizar los procesos y dar soluciones más rápidas de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico a las comunidades que no cuentan con la prestación adecuada de estos servicios públicos básicos. Este compromiso de lograr las plenas coberturas en agua, en alcantarillado, no se va a lograr a través únicamente de la gestión que pueda hacer el Ministerio o Vivienter, sino necesitamos de las empresas más serias del país, las mejor capacitadas, las que cuentan con un equipo técnico mejor calificado, para entre todos cumplir con este buen cometido. De manera que permítame entregarle a usted, doctor Juan David, el certificado que puede ser un papel, pero que conlleva la implementación de toda una política, como ya les mencioné. Mis felicitaciones a los funcionarios de Aguas de Manizales. Yo me comprometo primero con la región, con Caldas, con el Eje Cafetero y con Tolima, donde sabemos que podríamos ser y seremos los líderes en este tema, no solo de viabilización, sino también de estructuración de proyectos. Las empresas que hasta la fecha cuentan con la certificación asistieron al taller de transferencia de competencias y cumplieron con lo dispuesto en la normativa creada para ello.
Precisamente para la sección ¿Usted qué opina? Nuestro periodista Fabio Callejas habló con algunos dirigentes, alcaldes y congresistas de las regiones con empresas ya certificadas para que nos cuenten su opinión sobre este proceso que, reiteramos, apunta a agilizar la viabilización de proyectos de acueducto y alcantarillado en el país. Doctor Hernán Penagos, representante a la Cámara por el Departamento de Caldas. El Gobierno Nacional, el Ministerio, ha entregado hoy una certificación a Aguas de Manizales para viabilizar proyectos de agua y saneamiento. Eso es un voto de confianza que se le da a esta importante empresa de la capital de Caldas. ¿Usted qué opina? Creo que es una alianza estratégica importante, pero ante todo es un gran apoyo del Ministerio a la empresa regional, a la empresa pública, a una empresa municipal que ha mostrado un trabajo muy importante y muy eficiente por el país. Doctor Juan David Arango, gerente de Aguas de Manizales. Es el resultado de darle un enfoque técnico a la empresa prestadora y esperamos responder de la manera más efectiva y responsable a, repito, este voto de confianza que el señor ministro y el Ministerio de Vivienda nos ha entregado hoy a través de la certificación. Estamos felices porque nos da luz verde para viabilizar y estructurar proyectos en toda la región. Y en la región andina también, Manizales va a ser entonces estructurador y vamos a presentar un portafolio para venderle servicios al Tolima, a Caldas, a Quindío, a Risaralda, para que en ese orden de ideas podamos descongestionar esa ventanilla única del Ministerio. El propósito de la certificación a esas empresas que cumplan con los requisitos es agilizar los proyectos para que las soluciones de agua potable, saneamiento y alcantarillado lleguen lo antes posible a las comunidades que hoy no disponen de esos recursos fundamentales. Durante su visita de esta semana a La Guajira, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, hizo importantes anuncios en materia de inversiones de agua y saneamiento en este departamento, que históricamente ha sufrido grandes problemas de abastecimiento y baja cobertura de acueducto y alcantarillado. En La Guajira, el ministro Vargas Lleras no solo puso la primera piedra de importantes proyectos de vivienda gratis, sino que también llevó buenas noticias en materia de agua y saneamiento. Hay 150 mil millones de pesos en ejecución. El ministro Vargas Lleras informó que se están terminando los estudios y la viabilización del acueducto regional de Ranchería, cuyo costo asciende a 350 mil millones de pesos. Va a tener 160 kilómetros de cobertura. Ese acueducto vale una fortuna. Las buenas noticias no terminaron ahí. La próxima semana será abierta la licitación para el acueducto del municipio de San Juan del Cesar. El lunes abro la licitación para el acueducto de San Juan. Muy importante proyecto. Y estamos pendientes, señor alcalde de Riohacha, de poder concretar y materializar los 62 mil millones de pesos de su proyecto. Vargas Lleras dijo además que a buen ritmo avanzan las obras del Plan Maestro de Agua Potable para Manaure con una inversión cercana a los 7.900 millones de pesos. Y nuestra cifra de la semana corresponde al balance que hace el Ministerio frente a la meta del millón de viviendas planteada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cumplidos 2 años de mandato, se alcanzaron crecimientos anuales del 20%, superando las 200 mil viviendas iniciadas por año, a pesar de las dificultades de algunas ciudades como Bogotá, que en el presente año redujo en más del 50% el indicador de lanzamientos de nuevos proyectos. Seguimos en Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Vamos de nuevo a unos mensajes de interés. Ya regresamos. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta.
Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estamos construyendo 100.000 casas. Están haciendo una casa. Y con ella la ilusión. La dignidad ya tiene agua. Y la familia calor. Vamos a cambiarle la vida a 500.000 colombianos. Están haciendo una casa. Construyendo casas, generamos empleo. Porque con un techo la vida cambia. Y con las paredes seco azul. Haciendo casas para la gente. Cambiamos vidas para la vida. Y el corazón. Haciendo casas cambiamos vidas. Gobierno de Colombia. Está cumpliendo. Ministerio de Vivienda. Prosperidad para todos. Y la protagonista de nuestra historia de cierre es doña Carmen Cecilia Piraquive, una vendedora ambulante que todos los días se desplaza desde muy lejos para llegar a su sitio de trabajo y ofrecer lo que ella llama las empanadas de media libra. Gracias a este negocio y al aporte del gobierno nacional, hace 5 meses tiene su casa propia, donde vive muy tranquila y feliz. Mi nombre es Carmen Cecilia Piraquive Díaz, tengo 58 años, hace 5 meses compré mi casa aquí en Valparaíso gracias a mi trabajo. Yo trabajo vendiendo empanadas, tinto y cafecito, de eso vivo hace 6 años. A 1.300 pesitos, 1.900 con todo el tintico. Me levanto a las 3 de la mañana. Hacer el trabajo, digamos, de las empanadas para traerlas fresquitas. Y de 8 a 11 me vendo las empanadas. Vendo todo, mejor dicho, la gaseosa, el tinto y todo. Toda la gente dice, me dice, están muy deliciosas las empanadas tuyas, me dicen. Y por eso me buscan. Por eso ellos dejan de comprar en otro lado porque vienen a buscar ahí porque son más cómodas y más. Y dicen que tengo digamos, genio para atenderlos. Buenos días, señora, a la orden las empanadas. Gracias. Están deliciosas empanadas. Están ricas. Y están deliciosas. Cuando no vengo, entonces ellos me regañan. Porque dicen, ¿dónde está el tinto? ¿Dónde están las empanadas de media libra? Me dicen. Las empanadas deliciosas de media libra. A la orden las deliciosas empanadas de media libra. Para mí ha sido un trabajo honrado. Feliz porque aunque sea uno se distrae con la gente, recocha con la gente, pasa uno de lo mejor el día y se va uno para la casita. Llega uno cansado, pero me gusta trabajar y me gusta seguir adelante. ¿De qué son? ¿De pollo? De carne. Véndeme una de carne, ¿tiene por favor? Huevo de gallina virgen. Por medio de las empanadas conseguí mi casita. Gracias al Fondo Nacional del Ahorro y ahora tengo una casa muy bonita y vivo muy contenta por tener mi casita porque no me toca pagar arriendo. Yo conocí el Fondo Nacional del Ahorro porque yo había escuchado que ese Fondo Nacional se afiliaba a uno y que le prestaban crédito, pues a mí me animé y seguí. Me afilié en Suba, en la avenida Suba, y bien abrieron ese Fondo Nacional y ahí me fue la primera que caí a afiliarme. Pues empecé ahorrando 100.000 y ahí me desordené y seguí ahorrando 200.000. A lo último en el año resulté ahorrando 2.600.000. Mi deseo era como que ya se me dijeran, ya está el crédito aprobado, ya está listo para esto. Y entonces yo me desordené así echando mucha plata al Fondo Nacional. Bueno, y ahí y me retiraron antes del año. Me aprobaron el crédito por 21.300.000. Y Fonvivienda me dio 7.600.000.
tiempo y me dio mucha alegría el día que ella estaba recogiendo el trasteo de allá de Ciudad Jardín Norte, porque ya me sentía yo alegre, ya decía yo, me voy para mi casa, y allá ninguno me va a humillar, y allá ninguno me va a prohibir el agua, ya ninguno me va a decir que no prende el televisor, que no prendiera el equipo, que no prendiera nada, sino ya era lo que yo consuma. Entonces eso es problema ya mío, y ninguno me dice apague el equipo, no prende el televisor, no se acueste, no esto, ¿cuándo va a ser aseo? Vivo muy tranquila acá, la verdad. Mi familia es muy contenta porque yo había conseguido casa, porque yo vivía solita allí en Ciudad Jardín, pagando arriendo, y entonces dijeron que ya no pagaba más arriendo, que lo del arriendo eran las cuotas. Mi madrecita vino y vio la casa y me dijo que mucha casa para calorosita y para bonita, que era muy bonita la casa, que a ella le había gustado, que era chiquitica, pero que era muy bonita. Me siento feliz, me toca sufrir a bajar lejos a vender, pero me siento muy feliz. Yo para mí soy la mujer más feliz de la vida, que el Fondo Nacional del Ahorro me haya ayudado para conseguir mi casita lo más prontico. Muy bien, llegamos al final de Escala. Recuerden que durante la semana pueden seguir nuestra información a través de la página www.minvivienda.gov.co. También nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Twitter. La cuenta del ministerio es @minvivienda y la cuenta del ministro es @germán_vargas. Hasta pronto.